¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad. Una noche con Eli Hernández, productor Eli Hernández, conductora y productora, productora, entrevistas musicales, entrevista, diversión y mucho más con Eli Hernández. Una noche con Eli Hernández, con Eli Hernández. Productora, entrevistas. Hola, hola, muy buenas tardes, mi gente preciosa. Te saluda tu amiga Elvia Hernández desde el canal de Sintoniza Sin Frontera. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Facebook y por supuesto en nuestra página web. Puedes vernos a través de YouTube o a través de Facebook. Y el día de hoy te comento lo que tenemos en nuestro programa. Tenemos una entrevista vía telefónica hasta Fresnillo, Zacatecas, con un grupo musical de allá, nuestro amigo Benito Alanís, con el grupo Magenta. Vamos a tener una llamada vía telefónica. Vamos a ver un videito también de este grupo que trae mucho éxito y anda pegando con todo allá en Fresnillo, Zacatecas. Y en cabina tenemos ni más ni menos en presencia aquí a mi directora de certamen, Carla Lizeth Gómez, que nos viene a platicar un poquito de lo que es, de lo que estamos saliendo el certamen Miss Nas Dance 2018 y que entramos la siguiente semana, ahora sí, de este año, el 2019, con el certamen para coronar a la siguiente sucesora en lo personal como reina también de este certamen. Pues me toca coronar en este año a mi sucesora, por eso ustedes ven aquí las coronas que tenemos en la parte de abajo, porque también está con nosotros otra de las reinas del mismo certamen, Monse. Monse está con nosotros, que nos va a platicar acerca de su experiencia, de todas las coronas que ven aquí, de las bandas, cómo le ha ido, nos va a contar un poquito de eso y hacia dónde va también lo que es en esa categoría. Al igual que yo, nos vamos a otro certamen también por parte de nuestra directora Carla Elizabeth, que está haciendo un buen equipo con otra gran mujer que también trae otro certamen de belleza allá en Ensenada. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante y por supuesto tenemos a nuestros patrocinadores y estudio que nos va a dar un 50% de descuento también. Quédate, no te muevas de tu móvil y vamos a entrar al aire. Vamos a mandar un videito musical del grupo Magenta, que el día de hoy estará con nosotros en la entrevista vía telefónica. Adelante, cabina, por favor. Tus ojos y no eres feliz, y tú me
ese tiempo ya nada es igual. No eres el mismo y me tratas mal. Y ante mi Dios te podía jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez preciosa, como vio aquí nuestro videíto que tuvimos del grupo Magenta, que estamos esperando que se enlace la llamada telefónica para hablar con uno de los integrantes de este grupo, Benito Alanís. Vamos a ver si por ahí nos encuentra Benito. A ver, me parece que no. ¿Aló? Me parece que no entra la llamada todavía. Nuestro amigo Benito Alanís desde Fresnillo, Zacatecas. Vamos a volver a intentar la llamada una vez más. Mi gente, recuerda que somos un programa en vivo, así que déjenos sus comentarios mientras y regálame tu like, tu comentario a nuestra página de Sintoniza Sin Frontera mientras lanzamos esta llamada. Vamos a ver ahora sí, si entra esta llamada hasta Fresnillo, Zacatecas. Vamos a ver que nos conteste nuestro Benito Alanís. Mientras tanto, pues ya vieron este videíto, un cover que ha hecho famoso el cantante original de esta canción, que hoy la está cantando, pero en una versión diferente, lo que es el grupo Magenta. Vamos a invito más bien a que nos sigan a través de las redes sociales, al grupo Magenta, por supuesto, Facebook, y esperar a que nos conteste la llamada nuestro amigo Benito Alanís. Parece que no está entrando la llamada. No. No sé, vamos a cortar desde ese lado y vamos a llamar desde aquí, desde mi móvil, para poder enlazarnos con él, porque no sé qué está pasando aquí con este teléfono. Vamos a ver si nos contesta de este lado. Mientras tanto, mi gente, gracias a los que nos están viendo. Gracias por sus comentarios. Alma Torres ya está conectada y reclamando que ya está esperando la entrevista, nos dice. Jimmy Martínez, que nos está también viendo a través de nuestra página de Sintoniza Sin Fronteras. A ver, Carolina Guzmán, saludos, preciosa. Nos dice muchas felicidades, Elvia Hernández. Gracias, Carolina. Vamos a ver si nos contesta. Parece que no nos escucha nuestro amigo Benito Alanís. Vamos a esperar. A ver. No nos alcanza a contestar. Bueno, mi gente preciosa, les pido que nos siga en mis redes sociales también, Instagram, YouTube, mi canal de YouTube como Elvia Hernández, y nuestra página oficial de Una Noche con Elvia Hernández TV, también en Facebook. Y mi gente, gracias por tu tiempo. Vamos a ir a un corte comercial en lo que enlazamos la llamada hasta Fresnillo, Zacatecas. Cabina, me manda por favor al corte para regresar con nuestras invitadas aquí en cabina, nuestra directora de certamen, Carla Elizabeth Gómez, y una de nuestras reinas de este certamen, Monse Nolasco. Vamos y regresamos después del corte comercial. We'll be right back.
regresamos, ya nos ven, ya transformada, ya de reina, yo y con, digo, como reina actual de ese certamen Miss NASDAQ 2018, que ya estamos a poco tiempo de entregar la corona y conmigo está mi directora de certamen, Carla Elizabeth Gómez Andrade, ya famosa en las redes sociales, bienvenida a mi programa. Un poquito, ¿qué tal, Carla? Qué muchas buena. Gracias, Elvia, por la invitación, qué padre que nos hayas invitado justo a una semana de comenzar el primer exacto evento, la primer preliminar del certamen. Muchísimas sí gracias. Y por supuesto, pues aquí está la nena preciosa, una niña que mire orgullosamente cuántas bandas y coronas tienen diferentes certamen, que es parte de nuestro certamen también, quien de la mano ha estado trabajando con el apoyo y la experiencia de Carla Elizabeth Gómez. No, Monse Nolasco, mi niña preciosa, bienvenida a mi programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Monse Nolasco, Miss NASDAQ 2017 y actualmente Pretty Global Model México. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Así sí o más claro que lo repita? Fíjate que, a lo mejor que no, por eso es que la trajimos, porque sí, Monse acaba de, pues para que la gente se entere que participar en Miss NASDAQ tiene trascendencia, sí, que ¿cierto? No se quedan ustedes estancadas solamente en un certamen y que ya no las apoyamos, no, al contrario, siempre los vamos a apoyar a crecer, a que suban más a otros certámenes. Y bueno, a Monse le tocó participar en Miss Global Model, en Miss Global Model México, y obtuvo la corona para irse a República Dominicana, entonces nos va a ir a representar, mira. ¡Qué padrísimo! Así ¡qué es padrísimo! Fíjate que, qué padre, Carla, que tú, que a pesar de que ya que 2 años que fue reina contigo ella. Así es. Ella tenga la confianza de comunicarse contigo para poder seguir trabajando juntas. Eso es bien importante. Fíjate que sí. La experiencia que tú tienes, la asesoría que le das, y qué padre que ella esté trabajando contigo. Pues es que a Monse le gusta trabajar, quiere trabajar conmigo siempre, porque, digo, en algún otro certamen ha tenido coacheos con otros directores y no le gusta, entonces siempre la me habla, siempre creo, me ¿no? habla y me dice, no, es que no me gusta lo que me enseñan acá, yo quiero que tú me prepares, entonces. Que se identifica con tu estilo y tu forma, probablemente, ¿no? Es okay, muy probable. Vamos a ver si nos dice cabina, que creo que no nos escucha Monse, vamos a ver, a subirle un poquito a lo mejor el audio. Aparte, Monse habla como en secreto. No, es que está apagado, creo, ¿no? Está prendido, entonces hay que subirle el audio ahí a Monse para que se escuche. Muy a ver, vamos a ver, Monse, a ver, parece que el micro lo tenemos un poquito alejado. A ver, pero habla tanto, Monse. Mientras tanto, tenemos en pantalla, a ver, Monse, checa tu audio. Hola, Monse, hola, despierta, Monse, ya estamos aquí, por favor. Hola. Ok, ahí vamos chequeando el audio de Monse, un poquito más arriba. A ver, Monse, por favor, saluda a la audiencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí está, perfecto. Ahora nos sí dice cabina. Recuerden, amores, que somos un programa en vivo. En vivo, y en vivo vemos, siempre hay detallitos. Y lo que vemos en pantalla, ya no alcancé a hablar de ello. El grupo Magenta, por supuesto, ¿verdad? Que no pudo contestar lo que es nuestra llamada. No sabemos qué pasó, pero bueno, era nuestro invitado que teníamos vía telefónica, pero ya vieron un material de ellos, que eso es bien importante. Y pues vamos a continuar aquí en cabina. Monse, cuéntanos cómo te sientes con el título que acabas de recibir. ¿A dónde fue? Cuéntame, ¿dónde fue? Me siento muy orgullosa de mí misma y de mi mamá, porque ella siempre me apoya. Ella fue la que me estuvo apoyando todos estos días, aparte de Carla Gómez y Oga Diseño de Moda, que ellos fueron mis patrocinadores que me estuvieron apoyando donde fui a Mérida, Yucatán, a representar mi estado, Baja California. Fue una experiencia muy bonita porque aparte de conocer Mérida, Yucatán, sus hermosos cenotes, la Plaza Progreso y sus deliciosas comidas, me encantó. Platícale a Elvia, sí, que lo que más te gustó fueron los huevos motuleños. ¡Santo señor! Los huevos motuleños. ¿Qué tal, amor? Quería volver todos los días. ¡Santo Dios! Oye, es que es platillo típico, pues, de Yucatán, claro, entonces. Tienes que comerte los huevos motuleños. ¿Qué tal, Monse? Mira. Yo nunca me he comido unos, amiga, ¿tú sí? No, pues hay que irnos por allá. Vamos a tener que ir a Yucatán, ¿no?, a comer pues huevos qué motuleños. Qué padre que Monse ya tiene una experiencia. ¿Cuántos años tienes, Monse? Yo tengo 13 años, muy pronto voy a cumplir 14. ¿A qué edad? A 22 de julio, ya estamos yaditas entonces, ¿no? Monse, ¿a qué edad recibiste tu primer corona? Porque sé que ya tienes ratito participando en el certamen. Sí, mi primera corona la recibí en el kinder, que fui reina de la primavera. Ándale pues, desde ahí fue marcando, pisando fuerte la Monse, ¿no? Sí, mi segundo concurso fue el de Carla, en el Miss NASDAQ, y fue una experiencia muy bonita, aparte de conocer a Carla, que todos estos años me ha apoyado. Ah, también se me olvidó el de mi independencia. Ese, porque fue de la delegación. Ah, de la delegación, qué padre. Gané,
también gané el traje típico, donde mi mamá y mi abuelita me hicieron ese traje que fue bellísimo. Ah, mira, qué padrísimo. Bueno, y también hay que mencionar, Elvia, que en Yucatán no nada más ganó la corona, sino que también ganó el talento. Ella fue la ganadora de la prueba de talento. Y también de la conferencia, porque tenían que hablar de su estado y la señorita ganó. Qué bueno que estén preparadas, Carla. Así es. Qué bueno que hay que ser, digo, eres muy joven, ¿no? Pero qué bueno que desde ahorita te estés preparando. Hay que prepararse. Siempre he dicho que la base del éxito es la preparación. No importa la edad. Eres muy niña, pero si tú te ganaste ese lugar es porque traes una mayor información y preparación a las niñas de tu categoría, ¿no? Qué bueno, te felicito, Monse. Y sobre todo quiero felicitar a tu mamá, la verdad, Alma, que santo padre, ¿cómo le hace esa mujer? No sé, yo la verdad es que yo quisiera la energía de esa mujer porque de verdad, apoyándola al mil. No, y aparte tiene su escuela y aparte da sus clases la señora y luego aparte atiende la casa, que yo creo que a lo mejor ni ya te atende al marido porque yo no sé, pobre hombre. No, pues que se aguante el papá de Monse, ¿verdad? Y fíjate que quiero comentarte antes de que termines de platicar con Monse, que Monse va a tener un evento muy importante. Ah, ¿sí? Porque acuérdate que somos reinas altruistas, sí, tú también. Sí, claro. Entonces, ¿vamos a hablar de eso? Tenemos precisamente un evento al cual esperemos que puedas asistir, porque todas las reinas tienen que asistir. Pues no va a quedar bien. Es una masterclass, se llama Summer Fit 2019, es el 10 de agosto en Playas de Rosarito. Okay. Donde tienen que ir porque vamos a apoyar al Teletón. ¡Ay, eso está genial! Entonces, cada eso está genial. Exactamente. Está genial. Ella cada año apoya. Exacto. ¿A quién más apoyas cada año? A la Fundación Castro Limón. ¿Castro Limón? Sí. Ah, ok. Bueno. De rehabilitación del Jardín de las Mariposas. Sí, claro que me tocó estar ahí. Es importante comentarlo, compartirlo con nuestra gente, que somos reinas altruistas. Así que es. La misión de este reinado es participar en ciertos eventos de apoyo. Y hablando de esto, cabina, que nos mande algunas fotos ahí para que nos compartas un poquito, Carla, de lo yo les voy platicando. Vámonos, cabina, por favor, envíanos alguna foto por ahí. Y yo les platico de qué es. Ándale, mira. Pues mira, fíjate, ahí justo está Monse con ustedes en el concurso. Ahí es la etapa de traje de baño. Ajá. Ahí está la foto de Monse y de Isabela, que Isabela hoy no la trajimos. Quírate. Hoy, pero la vamos a traer en algún momento contigo, donde también ella ganó el Miss Global México. Ahí mira qué padre esa foto, está muy bonita porque es cuando fuimos al Jardín de las Mariposas, donde les llevaron tacos y les llevaron pizzas. Y lo que me gustó fue, fíjate, precisamente la iniciativa de Monse de decir, mira, ahí estamos tú y yo. Sí, en el Princess Belleza México Internacional Belleza México de Niñas. Internacional, ajá. Mira ahí. Cabina, no nos las mandes tan rápido porque mira. Mira ahí esa foto, casi nadie. Sí. Lucía Méndez coronándome a Fernanda Soto para Miss Belleza Turismo Baja California. Tuvimos el honor de que la señora Lucía Méndez, todavía una de las divas, pocas divas que quedan, me la coronara. Entonces nos fuimos a Puerto Vallarta con ese certamen a representar a nuestro estado. Ya posteriormente Fernanda participó precisamente en Belleza México Internacional México, ganó y se fue a Costa Rica. Perfecto. Y ella también ganó un título internacional. Ah, súper bien. Ahí pues mira, fuimos a apoyarte. ¿Te acuerdas que andabas concursando en el certamen de Tony Carmona? Tony un saludo Carmona. A Tony Carmona, que claro, seguro nos está viendo. Sí. Creo que no hay una foto por ahí mía, pero eso es cuando estuvieron apoyando a mí en ese certamen, por Así supuesto. Es. Preciosas mis compañeritas reinas también de ese certamen, ¿no? Te fuimos apoyando. A echarte grito y porra, sí, y todo. Apoyarnos. Donde ahí, por cierto, me coronaron como mamá. Como mamá. Reina mamá, también. Algo así. Sí. Yo ahí tengo mi corona y mi banda me lo hubiera traído, sí, ¿verdad? Sí, ya sé. Tenemos que, creo que hacer otro programa porque que me va a perdonar, lo voy a decir públicamente, que me perdone Tony, por favor, Tony, perdóname porque hoy no me ha tocado, ajá, hoy olvidé traer las bandas, era el plan traer las bandas, pero las olvidé, las bandas y la corona de Tony, con así la que es. Estoy ahí, como soy reina, señora de Señoras Clásicas Baja California y señora Turismo también, bajo el certamen de Tony Carmona, a quien agradezco también la invitación. Y hablando ahora sí ya de mí, Carla, que estoy mira, vamos a ver esa imagen antes de ir. Mira, esa foto fuimos a apoyar precisamente el certamen de Global. Creo que fue en el 2016. Sí, creo que fue 2016, 2017, por ahí con algunas de mis reinas. Es Nasby, que ¿no? Trae la banda de Sonora porque representó a Sonora en el Miss Teen Model México. Representó a Sonora, fíjate, no tenían representante de Sonora. Y por ser una chica preparada en todos los sentidos, fue representando a Sonora.
padrísimo. Y si tú le preguntabas algo de Sonora, ya sea calles, colonias, restaurantes, las comidas, ¿quién? Exactamente. Qué padrísimo. Ella se documentó y dijo, si voy a representar un estado, tengo que saber de todo el estado. Y es una chica, creo que puede ser un ejemplo para todas, porque es una chica que le tocó también ir a representar a Baja California en el Señorita México, y también fue el rostro de Baja California. ¡Wow, qué padrísimo! Y justo en ese certamen tenías que hablar el lenguaje de señas. Mira, y lo porque puedo. En paz descanse, el director ya falleció, Rábago, él apoyaba precisamente a las personas con problemas de audición. Entonces, para él, el mensaje que decía su certamen y el ahora sí que lo especial del certamen de él, del rostro de Baja California, ahora el rostro de México, era eso precisamente, que incluyéramos a las personas con problemas auditivos, porque es súper importante. Entonces, las niñas tenían que... No te mandé el video, te lo hubiese mandado para que vieras a Nazbit hablando lenguaje de señas. Pero después, fíjate, fuimos al certamen de Señorita México, Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto, que próximamente vamos a hacer el Señorita México, Baja California, Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto. ¡Ay, qué padrísimo! ¿Lo vas a dirigir tú? En Tecate, claro, soy la directora del estado. Y ahí, fíjate que cuando fuimos a visitar una institución, del DIF en el Estado de México, justo estaban hablando de eso, de que era muy importante el que supieran el lenguaje de señas. Padre, entonces, es muy padre que se preparen. Yo la verdad es que les recomiendo a todos, ahora sí que a todos mis colegas, que de verdad preparen a sus chicas, a sus niñas, o sea, no importa la edad, estén muy pequeñitas. Monse empezó muy chiquita conmigo, ahora ya es básicamente toda una mujer. Fíjate, o sea, a sus 13 añitos, todo lo que tienes, títulos, vamos a hablar sobre estos títulos así de manera rápida, Monse, para luego ir a hablar un poquito de lo que es en mi categoría. De lo tuyo, claro, claro. Mi categoría es importante también, ¿no? Así es. Porque hay que motivar, ¿no?, a todas las señoras. Cuéntanos, brevemente, de las bandas, de dónde las tienes, qué significa cada una, de qué certamen son. Por ejemplo, esta. Esta es de Pretín, Baja California. ¿Esa es la última? Del Global. Ah, del Global, ajá. Del Global. Esta fue aquí en Tijuana. ¿Tijuana? Ajá. Y pues estuve con Isabela y fue una bonita experiencia, porque es una amiga que la conozco desde hace tiempo y es muy divertida. Ah, ok. ¿La siguiente? La siguiente es de Mini México. Ahí hubo una persona más preparada que yo y la verdad yo la admiro, que ella es Dana. Ella sí obtuvo el primer lugar. Ah, qué padre. Es importante que se reconozca, ¿no? La siguiente banda, cuéntanos. La siguiente es mi segunda corona que tuve, la de Niña Independencia en 2015 en la delegación La Presa. Ah, mira, súper padre. La otra, no podemos hablar así a lo mejor a una gran historia de cada banda por los tiempos, ¿no? Pero por eso pido que nos comentes algo así en breve de cada una. La de Miss Mad Dance Golden, esa fue una bonita experiencia también, porque conocí muchas personas y como estuve los últimos 2 años, conocí demasiada gente, te conocí a ti. Ahí nos tocó conocernos, ¿verdad? Muchas gracias por invitarnos y a mucha gente que la verdad me admiro de ella. Sí, ¿y la siguiente? Mirna's Dance. ¿También? Oye, traes como es 4. Es que ganó el traje típico. Ah, ok. Esta también es de traje típico, pero es del de Independencia. Y esta es la de su categoría. Acuérdate que la Golden es una y la de tu categoría es otra. Entonces, cuéntanos de la corona. Esta es de la Miss Dance. Cuéntame esta corona, porque aquella creo que también es, ¿verdad? Sí. Okay, cuéntame esta corona. Esta corona es la del año pasado. ¿La del año pasado? Sí. ¿Por qué? Me la dieron porque la mía como que... Te cambiaron, ok. Sí, le cambiamos, le actualizamos la corona. Si te fijas, esta corona es diferente, un poco diferente a aquella. Sí. Entonces, a ella le tocó la misma que traes. Audio, cabina, que la que traes tú. Audio. Le cambiamos la corona porque esta se le dañó. No se nota, pero está un poquito dañadita. Entonces, cuando te tocó a ti participar, se renovó la corona. ¿Y aquella? Y fíjate que, ok. ¿Y aquella, Monse? Aquella es el de Niña Independencia, donde tuve también el traje típico que me ayudó mi abuelita y mi mamá a hacer el vestido. Qué padre, qué bueno que lo comentes, es importante porque son ellas las personas que te están apoyando desde hace tiempo, es fundamental. ¿Por qué? Porque eres una niña y necesitas el apoyo, ¿no? Así es. Claro. Todas mis compañeras del baile fueron a apoyarme. Y se sentí muy bonito porque estaban ahí todas gritando mi nombre y me daban más ánimos. Claro, te motivas. ¿Y esta, Monse? Es la de Miss Princess, donde te había comentado, donde Dana fue la que obtuvo el primer lugar. Okay. Sí, estoy orgullosa de ella, porque también fue al nacional, no obtuvo la corona nacional, pero también es muy buena.
Oye, y esta es la última, ¿verdad? Del, sí, cuéntame así brevemente. Yo sé que todos son emocionantes y todos tienen una experiencia diferente, pero cuéntame algo en resumen. Esta es la última donde fui a Mérida, Yucatán, donde conocí mucha gente de todos los estados de México. Te tocó conocer las diferentes culturas. Así es. Porque sí, son culturas diferentes. En Yucatán, de Miss Global Model México. Muy bien. Ok, Carlita, pues vamos. No sé, cabina, ¿todo bien por allá, cabina? Porque voy a ir a los saluditos. O necesita hacer un corte, cabina. Cuénteme, porque los veo allá como medios confundidos. Carla, voy a ir rapidito a leer los mensajitos que tenemos. Gracias a nuestro amigo, un gran conferencista, Gabriel Mendoza, que nos está viendo. Jimmy Martínez, saluditos. Carolina Guzmán, preciosa, saluditos. Gabriel Mendoza, saludos, Servi, excelente programa. Muchas gracias, mi amigo Arturo Escamilla. Nos dices, saludos de tu amigo El Panther. Ah, claro. Mi narradora favorita, Elvi Hernández. Fíjate, hasta de narradora de fútbol. Ándale, mira, ¿qué tal? Aparte de ser futbolista, ¿no? Saludos, mi amigo Arturo Escamilla. Gracias, gracias. Espero estar otra vez narrando contigo algún partido. Omar Heriberto Guzmán nos dice saludos. Almita Preciosa, saluditos. Benito Alaniz nos dice saludos. Una noche con Elvi Hernández. Benito Alaniz es nuestro, el que tenemos ahorita. Vamos a volver a intentar la llamada, Carla. Sí, claro, hay que intentarlo. Porque nos comenta que no se escuchaba la llamada. Me dice que sí contestó, pero que no se escuchaba nada. Lo que nos comenta Benito Alaniz, a quien teníamos. Ahorita vamos a volver a intentar, mi amigo Alaniz. No se despegue, por favor, de su móvil. Nos dice una pregunta fan destacado. Fíjate, como fan destacado tengo a Gabriel Mendoza Reyes, un gran conferencista, qué padrísimo. Ya tiene la insignia de fans destacado de nuestro programa. Dice una pregunta para Montserrat: ¿cuáles son sus planes a largo plazo? Así en concreto, acuérdate que el tiempo es oro aquí. Mi plan es llegar a ser Miss Universo representando a mi estado, Baja California, y llegar al internacional representando a México. Ándele, pues claro, hay que soñar en grande. Nos dice también mi amigo Gabriel, nos dice felicidades a Carla por impulsar el talento local. Muchísimas gracias, Gabriel. Y por supuesto está conectado también mi amigo, y voy a aprovechar que actualmente estoy promoviendo Herencia Senadense aquí en Tijuana, así que por favor, si usted tiene algún evento, Carla, algún party, al 15 años, boda, lo que sea, tenemos a un grupo espectacular con un excelente ambiente que es Herencia Senadense, y está conectado ahorita mi amigo Jesús Baltasar, quien es dueño de esta agrupación, que ya tengo rato promoviéndole. Entonces, mi gente, también tenemos el ambiente para ustedes, contáctenos y con mucho gusto le damos información. Nos dice Gabriel Mendoza otra vez, dice, la preparación y estudiar mucho para ser la mejor. Muchas felicidades, Montserrat, nos dice. Muchas gracias. Mírala, qué bien. Saluditos, nos dice nuestro amigo Jesús Baltasar. Gracias, mi gente, gracias por estar con nosotros conectados. Y en un momentito más vamos a tratar de volver a enlazar la llamada. Carlita, ahora sí vamos a platicar un poquito acerca de lo que ya nos queda una semana. Estamos a una semana, el día, sí, ya de la primer preliminar. Hay que invitar a toda tu audiencia, sí, el claro, día 16, el Día del Padre, domingo 16, sí, de junio. Es nuestro primer preliminar, prueba de talento, en el Hotel Fiesta Tijuana. La primera vez que lo vamos a hacer en un hotel. Ya vamos creciendo, vamos avanzando. Sí, qué padrísimo. Eso me da muchísimo gusto tener el apoyo del primer hotel que nos abrió las puertas y que es patrocinador, padrísimo, de nuestro evento. Sí, entonces, sí, sí, la verdad estoy muy contenta de este logro, porque ya tenía yo ese sueño desde hace 2 años de hacer mi certamen en un hotel. Entonces, pues ya vamos empezando con este vamos primer avanzando, hotel que nos abrió las puertas, y la verdad, súper contenta. El 16 tenemos la primera preliminar, prueba de talento. El día 23 tenemos la prueba de traje de baño y traje típico. Claro, traje típico alusivo a nuestro estado, donde las familias y las niñas pues crean un vestido enfocado y inspirado en el estado de Baja California. Y pues bueno, nuestra gran final el 30 de junio. Todos los eventos en el mismo hotel, sí. Hotel Fiesta Tijuana, en el Boulevard Agua Caliente. Anteriormente se llamaba Hotel Corona, para que la gente lo ubique bien. Ándale, mejor, qué bueno que lo comentas. Exacto. Hotel Corona. Pues mira, mi gente preciosa, le compartimos que justamente la fecha del siguiente domingo no voy a poder transmitir en vivo, vamos a hacer un enlace vía Sky a el certamen, porque aparte de ser reina de ese certamen, en mi categoría estoy como jurado. Estás como jurado en la prueba de talento. Como prueba de talento, porque que se agarren las, sí, participantes. Sí, porque yo como bailarina, como coreógrafa, pues voy a dar ahora sí que mi ¿vas a ser la juez de hierro? Sí, pues yo creo que sí, Carla. ¿De hierro? Porque yo digo que sí, Carla, porque yo no sé si mis demás compañeras que estén participando como jurado realmente sepan lo que es bailar, ¿verdad? Porque son puntos diferentes. Sí, claro. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo ser un espectador. Fíjate que como lo comentas, ¿no? va a estar Daira Márquez. ¿Otra de ella las está como jurado, es reina de nosotros, compañera tuya, exacto.
pero ella está como jurado porque aparte de que es bailarina profesional en cuestión de jazz y belly dance, pues ha tenido premios nacionales y estatales, entonces hermosa, pues tiene experiencia la niña, y aparte fue nuestra ganadora de prueba de talento el año pasado, entonces merece estar como jurado. También va a estar Itzela Ispuro, que es nuestra Miss Nas Golden, que ella no nada más es ganadora estatal y nacional, sino también internacional de belly dance, entonces pues también tiene experiencia en esto de la danza. Entonces no vas a estar tú. Mala, no voy a ser la única mala. No, yo creo que la única mala sí vas a ser tú, porque, pero no es la única con experiencia. Oye, no, pero son años de experiencia. Por Carla, eso, o sea, claro. Yo llevo años de experiencia. Exacto. O sea, a mis años ni modo que no. No, años de experiencia, aparte yo bailo todos los géneros. También va a estar un colega tuyo, Alfredo Reyes, que también es patrocinador de nosotros, de Sassy Dance, también va a estar ahí como, perfecto, como pues, jurado. Entonces va a estar bueno el jurado. Va a estar bueno. Pero alguien tiene que ser la mala, Carla. Esa eres tú. Voy a ser la mala. Definitivamente, no, Silvia. Lo que pasa es que yo sí veo técnica, proyección, vestuario, escenografía. Claro, desenvolvimiento, ¿no? En todo. Desenvolvimiento escénico, sobre todo la técnica. Yo lo que veo mucho es la técnica y lo que es vestuario y lo que, por supuesto, un buen contenido musical, ¿no? Eso, para mí, fíjate que qué bueno que lo comentas, y que está padre que lo vean los papás, que cuiden mucho lo que van a bailar sus niñas, ¿no? Sí, tiene ¿Qué que te parece que te lleguen bailando ahí, no sé, el cheque cheque o el... Santo padre, no. Bueno, yo te pregunto de una vez para que vayan viendo las mamás allá lo que le van a montar bueno a las chamacas, no, porque si le ponen eso a las niñas, Elvia les va a dar tache. No, de verdad que sí. Ni uno van a alcanzar de calificación. ¿Por qué? Porque eso no tiene una cultura. Estamos hablando de un certamen de cultura, de educación, de valores. Exacto. O sea, no, por favor, señores, tengan cuidado con su... Porque de verdad que yo sí voy a ver el contenido musical de los participantes. Cuiden esos detalles, es bien importante cuidar todo eso, porque de esto depende tu calificación, ¿verdad? Y bueno, ya estaremos ahí compartiendo, haremos un enlace vía Skype desde el hotel donde estaremos. Así entonces es. Les comento, hotel mi gente, que el siguiente domingo no estaré aquí en cabina. Y por supuesto, el 30 tampoco, solo voy a estar el 23 de este mes aquí grabando en cabina. El 30, ¿por qué? Porque ahora sí ya viene la ganadora, mi sucesora, a quien voy a coronar, a quien entrego la corona, quien va a ocupar este año 2019, lo que es este reinado en mi categoría. Entonces, pues bueno, no vamos a estar aquí, pero va a ser genial que la gente nos pueda ver a través de... Oye, yo te voy a entrevistar a ti, Elvia, ahora. No, cállate, porque tenemos poco tiempo. ¿Qué sientes? No, nada más una pregunta. ¿Qué sientes que vas a entregar ya la corona? Fíjate que... Sí, es una responsabilidad, lo sabemos, ¿no? Porque es un año de trabajo. Es un año de trabajo, de esfuerzo, de mucha lucha. Yo en lo personal, que tengo 1,000 actividades, pues sí fue bastante... Sí, fue mucho esfuerzo para mí, porque tenía que esforzarme a cumplir con todos mis compromisos que ya traigo, más cumplir con las actividades. Tu casa, mamá, todo. Yo, mamá, o sea, productora, directora, coreógrafa, bailarina, estilista, entrenadora, futbolista, santo padre, publicista, o sea, todas las cosas... Pero entonces, en cierta parte siento como que un descanso, un relax. Así pero lo que he visto en tu certamen, Carla, es que, por ejemplo, Monse ha estado con nosotros, no ha sido reina actual, pero ha estado con nosotros en las actividades. Entonces, entonces me siento bien, ¿por qué? Porque dije, no importa, yo voy aunque sea... Tú vas a continuar. Yo puedo continuar. No te voy a soltar. Sí, no, ¿por qué? Porque vamos a prepararnos para el siguiente así certamen es con Sandy. Cuéntanos ahí que nos vamos es, con eso Sandy. Eso es lo que iba a platicarte. ¿Allá vamos? Porque digo, a ti tú nomás entrevistas y entrevistas, pero tú también eres reina, también tienes sí que platicar. Sí, también deberías de platicarle a la gente tu experiencia. Así como se lo preguntaste a Monse, tu experiencia en el Miss Nas Dance y con Tony, ¿qué has sentido tú en esos certámenes que has participado? Como lo acabo de comentar, Carla, ha sido, es una responsabilidad. Es bien importante que lo sepan las personas, las chicas, niñas, señoras que estén participando en esa, que es una... O sea, no nomás es llego a la pasarela, traje de baño, el vestido de gala y qué bonito y aplauso. No, esto es un trabajo, es una labor realmente altruista, porque hay que ser bien claro, somos reinas altruistas, por eso todo mundo podía entrar a este certamen, no importa la complexión, la edad, nada. No importa ni la estatura, porque estamos haciendo una labor altruista donde ayudamos a mucha gente. Entonces, para mí ha sido padre, en lo personal yo he hecho mucha labor altruista, pero bajo acá, ¿no? No, nunca lo he hecho público. Pero esta vez teníamos que hacerlo público para que la gente viera que exacto realmente estamos trabajando, ¿no? Entonces, yo estoy feliz, estoy genial, estoy orgullosa de lo que porto, de esta corona, de esta banda. Me siento orgullosa porque sé que puse mi parte. Porque sí realmente trabajé. Exacto. Y sí quiero trascender como vamos al certamen, así Carla, es que nos vamos con y sabes qué me encantó, y la gente es importante que lo sepa, que a todos los eventos altruistas que ibas acompañada de tus hijos.
Sí, con mi niño. Entonces, tus niños siempre van a ver ese ejemplo y siempre van a seguir ese ejemplo. Entonces, eso está padre porque siempre los involucraste. Entonces, de entrada me encantó verlos en el asilo, dándole compañía a los viejecitos, sí, platicando con ellos. Nos pusimos en el asilo. Exactamente, que le llevaban de comer. Oye, o que sea, mi hijo habló y que mi niño, mi bebé, mi niño, mi Felixito, habló con uno de los platicó, señores. Platicó, sí, claro. Andaba sirviendo mi hijo. Estaba sirviéndoles de comer. Genial, sí, fue genial. Eso me encantó porque el ser ella mamá, el ser nuestra reina en categoría señora y que siempre involucrar a sus niños en las actividades, eso me encantó, porque a todos lados los llevabas al centro de rehabilitación, al asilo, a todos lados. Entonces, todo eso es un aprendizaje, no nada más para ti, sino también para tu familia. Hay que dejar un legado, hay que dejar sobre todo esa alma altruista. Hay que educar a nuestros hijos, hay que dejar de ser egoísta, porque lamentablemente nos volvemos muy egoístas y no pensamos en las necesidades de los demás. Y queremos irnos a Comondú a ayudar a alguien más cuando tu vecino de al lado necesita. Exactamente, o el de enfrente, ¿no? Aquí así está. Es. Entonces no vamos lejos. Hay que ayudar, empezar a ayudar, yo creo que hacer aquí lo más cortito. Y ya posteriormente, si tenemos las posibilidades, nos vamos a ayudar hasta donde quieras. Sí. ¿No? Saluditos, saluditos a nuestro, un gran cantante también, Roger Amazola, saluditos. Leo Nolasco nos dice, Monse, ¿qué proyectos tienes? La vi en la promoción de 15 años. Ándale, Monse. ¿Qué tal, Leo Nolasco? Sí, Sandra cierto. Flores, saluditos también. Cristian Aparicio, Jaime Razo, saludos. Nayeli Mijares dice, Monse, tan linda niña por dentro y por fuera. Te queremos y te apoyamos. Ahí está, la gente lo dice. Fíjate que eso que comenta ahorita Leo de lo de los 15 años es otro proyecto que traen precisamente la mamá de Monse y su patrocinador, Oga Diseños, que es, platícales, Monse, rapidito. Bueno, sí, porque tenemos un curso para pillar a las niñas que son de bajos recursos, con venta de boletos, se ganan un vestido de 15 años, el salón, el maquiaje, peinado, una sesión de fotos previa al evento. Y también soy la imagen de... De eso, wow, se ganó, mira, padrísimo. Es la imagen de Oga Diseños. Padrísimo. ¿Qué tal? Mira, pues saluditos a Shocker Verdugo, perdóname, Monse, lo que pasa es que traemos ya poco tiempo. Y es importante y que... Y es mucha información. Mucha, no alcanzamos, ¿verdad? Mientras ahorita me siguen platicando, ustedes coméntenme, voy a volver a hacer la llamada. Porque está nuestro... Pues en lo que haces la llamada, le comento a la gente que próximamente, el 4 de agosto, vas a participar al Of Latin America México, a Ensenada, Baja California, en la categoría también señora. Entonces, pues esa es la trascendencia que tenemos ahora. Estoy colaborando junto con Sandy Santa Cruz de Ensenada, que ella es precisamente la directora nacional del certamen Of Latin America México. Nos vamos y ¿a dónde me voy? ¿A Colombia? Esperemos, apoyemos a Elvia para que el 4 de agosto gane la corona nacional y posteriormente nos vamos a Colombia. Vamos a Colombia, hay que trascender como dices. Así, ¿verdad? Es, hay que trascender. Así como Monse se va a ir a República Dominicana, tú te tienes que ir a Colombia. Vamos, claro. Ya estamos ahí, vamos a ver si nos... Y yo me voy contigo, cargándote las maletas, no importa. Padre, estamos platicando apenas que dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un proyecto en grande porque te vas con nosotros, porque sí sería genial, o sea, seguir trascendiendo. La verdad, esto empezó como un sueño, ¿te acuerdas cuando me invitaste? Así es. Y ahorita dije, ay, qué padrísimo, bueno, ¿por qué no? Vamos por más, ¿no? Así entonces es. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ya contestaron mientras, o no? No sé, a ver, mi amigo, no sé si nos escuche. ¿Aló? No sé qué esté pasando. A ver, que no podemos enlazarnos. Y lo curioso ¿No fue. De aquí? Oye, lo curioso fue que hace un rato sí estuve hablando con él. O sea, antes de entrar al aire, porque está conectado. Digo, ¿quieres que le marquemos de acá? Pues mira, le estoy marcando aquí, vamos a ver. ¿Y tampoco? Vamos a ver. No, aquí traigo. ¿Qué es lo que necesita? Sí, de aquí estoy marcando. Ya estoy marcando. Vamos a ver si nos... A ver, vamos a ver otra vez si nos escucha. A ver, vamos a ver. Creo que ya está en la línea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi amigo Benito Lanís. ¿Cómo estamos? Por fin entra la llamada. Así es, Elia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos allá? Con toda la pila. Enreinadas aquí nosotras. Exacto, ya los vi ahí. Son unas reinas de la frontera. Sí, claro. Mi amigo, cuéntenos, porque ya tenemos poco tiempo, lamentablemente, cuéntanos acerca de su proyecto, de su grupo, lo que es el grupo Magenta. ¿Cuántos años tenemos con este grupo profesionalmente? Así es, mira, profesionalmente ya tenemos apenas 3 años. ¿Sí? ¿Y? 3 añitos ya trabajando profesionalmente, pero el proyecto ya tiene un poquito más años, ¿cómo ves? Que, no, a mí me encanta el tema que acabamos de escuchar, que fue un tema de que estuvo, que pegó, porque es un cover, pero lo escuchaste muy padre. Muy padre en el estilo que ustedes tienen, creo que es el tema que los ha colocado con mucha popularidad en el interior de la República, ¿cierto, Benito? Así es,
este tema de Adiós Amor, regularmente lo conocíamos con mariachi, con Cristian Nodal, pero nosotros le hicimos ahí una variación muy a nuestro estilo, con algo de cumbia. No es ni cumbia de salsa, ni tropical, es algo nuevo, algún sonido diferente, grupero, exacto. Pues padrísimo, no sé si los muchachos de grupo estén conectados o nos estén viendo ahorita a través de nuestro programa. Le mandamos un saludito a cada uno de ellos. Y pues sé que ya están trabajando sobre su siguiente tema, que pronto lo tendremos aquí también en nuestro programa. Ya un videito lo tendremos y tendremos una entrevista vía Skype también, que va a poder estar todo el grupo, ¿cierto? Así es, ya estamos trabajando en este video. Y ahorita que mencionas aquí a los compañeros, aquí conmigo se encuentra dos de nuestros compañeros de Grupo Argenta, que es Jesús Hernández, baterista. Hola, buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué tal? Qué gusto que podamos enlazarnos, aunque sea vía telefónica. ¿Cómo estamos? Aquí estamos, viendo la entrevista que nos están haciendo, y gracias. Sí, pues vamos a tenerlos pronto vía Skype para que la gente los pueda conocer acá en nuestra frontera, Carla, que ese sí, su género, la verdad, está muy sí, bueno. Está muy padre. Que por ahí estamos platicando con mi amigo Alanis, que estamos esperando alguna gira por este lado, ¿cierto? Pues esperemos que sí, próximamente tengamos por ahí una gira, y tal vez pasemos ahí la, o así que el muro, la frontera. ¡No, nos brincamos! De Estados Unidos, para poder dar a conocer nuestro trabajo. Y también quiero presentarte aquí a ¿sí? una de nuestras vocalistas y bajista también del grupo. Ella es... Hola, yo soy Ceci Macías, buenas tardes. Hola, Ceci preciosa, buenas tardes. Ya te he visto cantando, ya he visto los videitos, los sigo en sus redes sociales. Excelente, qué padre que puedan estar conectados con nosotros. Y cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto, cuál es tu visión de este grupo? Pues mira, mi proyecto es ir más allá de todo lo que se pueda, cruzar fronteras, tanto México, Estados Unidos, y Alemania, todo lo que se pueda. No, hombre, si vienes con todo, Ceci. Con todo, Ceci, excelente. Esa es la actitud, la energía y la visión. Así es. Pues saluditos a cada uno de ustedes que están allá, a su familia, a la gente que nos está viendo a través de usted. Les mando un fuerte abrazo. Y que nos sigan en redes sociales, nuestra gente aquí de Tijuana también, que los riga a ustedes. Grupo Magenta, en Facebook, ¿cierto? ¿Tienen YouTube? Así es. Nos encuentran como Grupo Argenta en Facebook, también en Twitter, también nos encuentran en Instagram y en YouTube, también así tal cual, Grupo Argenta de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, orgullosamente de la capital mundial de la plata. ¿Qué tal? Muy bien, pues que nos sigan nuestras redes sociales, y yo les mando un fuerte abrazo a su gente, que nos siga también en nuestro programa Una Noche con Elvi Hernández TV, lo que es nuestra página oficial. Y sí, cabina, por favor, mándame otra vez la imagen del grupo que tenemos ahorita vía telefónica. Ahí está, Grupo Argenta, un estilo muy peculiar, con la energía, con las ganas, y pues vamos a estarlos promoviendo aquí en Tijuana, ya que desde por este lado, pues vamos a aprovechar algunas entrevistas y pues alguna tocada por algún lado aquí, ¿verdad? Así es, estamos ahora sí que presentándonos aquí en lo que es el interior de la República, pero si quisiéramos ir pues a probar suerte allá por la frontera en Tijuana, pues ahí tenemos a un amigo en común también, Albert, le mandamos un saludo. Albert, ok, muy bien. Y mi querido amigo Alanis y los chicos que están ahí, les agradezco esta entrevista. Ya estamos a punto de terminar nuestro programa, y pues con la meta de tenerlos muy pronto otra vez vía Sky. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, y nos siguen en las redes sociales. Estamos para servirle, ya sabe, con nuestro programa Una Noche con Elvi Hernández TV. Así es, no, pues muchísimas gracias a ti, Elia, por darnos este espacio. No estábamos todos los del grupo, pero próximamente sí lo vamos a estar en la entrevista por Skype, y ya esperemos que nos conozcas a todos. Nos faltó Lili Macías, la vocalista también y guitarrista, al igual que Fabián Mendiola, que es el acordeonista y tecladista de aquí de Grupo Argenta. Nosotros también te mandamos un fuerte saludo y abrazo hasta la ciudad de Tijuana, y a toda la gente que te sigue, que es un muy buen programa, bonito programa, y tus redes sociales vamos a estar ahí al pendiente para estar compartiendo, porque tú eres de las personas que apoyan y ayudan a todos los
Así la, es. La gente que se acerca a ti, sin, así que sí. Tú lo haces de corazón. Así es, muchísimas gracias por su comentario que acabo de decir, de verdad es importante, porque es cierto, apoyo a muchísima gente. Bueno, mi amigo, Dios me los bendiga enormemente y seguimos en contacto. Así es, nos despedimos, tus amigos del grupo Argenta. Saludos, Elvia, hasta luego, que estén bien. Bye, bye. Todos. Igualmente, besitos y bendiciones. Ahí está, mi gente, pues finalmente pudimos enlazarnos, ya estamos a poco tiempo de terminar y voy a leer estos saluditos que tenemos rápidamente, Carla Preciosa. Sintoniza, nos dice Sintoniza Sin Frontera, excelente entrevista con invitada de lujo, felicidades, muchísimas gracias a nuestro canal. Y nos dice Alma Torres, es importante lo que ella nos comenta también, le voy a dar este espacio. Felicidades, Montes, estoy orgullosa de tus logros, sé que poco a poco llegarás a cumplir cada una de tus metas, sigue preparándote. Eso es lo que nos dice Alma Torres, la orgullosa mamá de Montse, una señora de Montse. Sí, saluditos también a Carmina Ornella, una de mis alumnas, saludo a mi niña preciosa, nos dice otra vez Alma, la única lucha que se pierde es la que no se intenta. Bien dicho, así y nos vamos. Es. Gracias Montse por estar con nosotros, gracias Carlita, nos muchísimas despedimos de gracias, este programa. Muchísimas gracias a todos y recuerden, los esperamos en el Hotel Fiesta Tijuana 16, 23 y 30 de junio. Y voy a seguir portando mi corona orgullosamente en este certamen como reina actual de Miss Nasden. Bendiciones, mi gente, nos vemos. Dios los bendiga. Abrazos y besos.